Esta muñequita hermosa, de ojos azules, cabellos rubios, que era la atracción de todas esas personas que podían verla y convivir con ella, hoy tendría cinco años de edad. Bueno, su caso conmocionó al país, a toda Colombia. Su desaparición a comienzos del año 2021. Es más, la Policía Nacional. En todo el país estaba concentrada en buscarla porque decían que la habían visto en un lugar, que la habían visto en otro, que la habían visto en otro. Y este tema todavía tiene como varias interrogantes y queremos tratarlo hoy. Por eso está con nosotros el subintendente Alejandro González, él es coordinador de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Colombia, fue uno de los investigadores de este caso. Y también está con nosotros Máximo Duque, médico forense, antropólogo forense, más de 30 años de experiencia, docente universitario, también trabajó 13 años en el Instituto de Medicina Legal y queremos que también nos dé más luces referente a, ¿y por qué? alguien, la mamá de Sara Sofía, pudo haber actuado de esa manera. Y mi primera pregunta, eh, subintendente González, es, ¿y no puede estar desaparecida todavía? ¿Usted sí cree que está muerta? Bueno, Rafa, pues es algo que eh, muchas personas han guardado la esperanza pero de acuerdo a los elementos materiales de prueba y la evidencia que se recolectó bajo la coordinación de una, de una gran fiscal, eh, técnicamente estaría probado de que ella está desaparecida. ¿Desaparecida o muerta? No, estaría muerta. Ok. ¿Por qué? Cuando se inicia la búsqueda, las labores investigativas de, de este caso eh, se recolectan eh, varios testimonios, entre ellos eh, el testimonio de Nilsson, el señor que... Era el padrastro para ese entonces, el que cumplía como esa figura paternal de la niña. Y él manifiesta, o en su interrogatorio, eh, en varias ocasiones manifestó la forma como probablemente pudo haber fallecido la niña, quién lo, digamos, como a causa de qué pudo haber fallecido la niña, y también narraba la manera como eh, desgarradamente pues, había, se habían deshecho del cuerpo de Sara Sofía. ¿Qué decía él? Porque usted estuvo ahí, ¿no? En ese interrogatorio, cuéntenos un poco sobre eso. En bueno, ese interrogatorio, pues él lo primero que evidenciaba era que tenía mucho miedo que después de que eh, de pronto descubrieran o, o notaran de que él hubiese estado involucrado en esa muerte de la niña o incluso en la desaparición, eh, volviera a perder sus hijos. Él era padre de tres hijos, eh, tenía también bajo la responsabilidad legal un, un cuarto hijo, en eh, los cuales con, por problemas familiares en alguna ocasión, había perdido, los, se los había llevado a bienestar familiar y luego pues como con una serie de compromisos que él había realizado eh, con esta institución, se los habían regresado y pues él tenía sus cuatro hijos desde hace algún tiempo. Este es un tema de unos rompecabezas por todo lado y seguramente vamos a ir hacia adelante, hacia atrás, tratando de explicarlo. Mucho sobre este Nilson Díaz, por ejemplo, de por qué había perdido sus hijos anteriormente. También saber un poco de Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, y cómo ella llegó a los brazos, si podemos llamarlos, de, de Nilson Díaz. Pero sí quiero que me cuente un poco más de ese interrogatorio, lo que dijo Nilsson, y después iremos a los otros detalles. Entonces, en ese interrogatorio que nosotros eh, tomamos, él manifiesta que para el día 27 de enero del 2021, más o menos eh, sobre las 10 de la mañana, él regresa de su lugar habitual de trabajo en Abasto, donde desempeñaba algunas labores, entre esas... Eh, traía fruta, recogía fruta, ayudaba a, a descargar canastillas. Él llega eh, esa mañana, él encuentra a Carolina Galván a una acostada con sus hijos, sin desayunar, no habían probado ningún alimento. Eh, uno de sus hijos, el más grandecito, abre la puerta y él le pregunta que si habían desayunado. Él manifiesta que no. Le da como mucha rabia a Nilsson en ese momento. Eh, sale Carolina como muy, digamos, como... como como muy relajada, él sí manifiesta que incluso la agredió físicamente, le pegó un par de cachetadas como por la indignación, porque el compromiso de ella era que se quedara en esa casa para cuidar de los niños y pues le había permitido que llevara a su hija para que se, se hiciera responsable de ellos. Ella eh, se levanta, ya todos pues con el alboroto se despertaron los niños, les preparan algo de desayunar, los demás niños, o sea, los hijos de Nilson sí comen, pero Sara, al igual que los demás días, que ya había estado hasta ese momento, 13 días había estado en esa casa, no prueba alimento. Y entonces empieza como eh, esa falta, como ese descontrol por parte de Carolina hacia su niña, porque a pesar de que era la mamá, como que no le tenía mucho afecto a la niña. Entonces la empieza como a matar físicamente y a como obligarla a comer, pero la niña lo único que hace es como rechazarle la comida. Mientras eso, mientras digamos esa discusión entre mamá e hija se si iba como desenvolviendo, Nilsson pone a preparar algo de comer. Que, yo creo que en algunos medios de comunicación quedó que okay. arroz lenteja y unas tajadas era lo que él estaba preparando en ese momento eh, ya mientras eso fue pues la hora del almuerzo y eh, Carolina dice que le va a dar de comer a la niña la leña vomita y Carolina nuevamente reacciona violentamente en contra de Sara Sofía ahí es cuando la maltrata físicamente textualmente decía por allá que le pegó un correazo a la niña sin el pañal y que la niña se había hecho un popó la niña de dos años de edad sí. Exacto. Que como, digamos, como castigo a eso, eh, ellos no tenían ducha, sino tenían el tubito ahí que salía el chorro de agua eh, fría, la mete a la ducha y le abre el chorro y la baña ya. Cuando la saca de esa, de esa ducha, muy cerca estaba la cama. Entonces Nilsson narra de que Carolina saca a Sarosofía del baño, de la ducha, la bota encima de la cama, pero la niña cae como más allá de la mitad de la cama y se va para atrás y se pega contra la pared para ese entonces la niña estaba llorando mucho pero cuando eh, se golpea contra la pared, eh, la niña hace como un par de gemidos y ya queda por ahí, ya ella no vuelve a a que, a, digamos a llorar más y tampoco pues, volvió como a, como a hacer ese alboroto, los otros niños de Nilsson ya habían almorzado al igual que Nilsson también almorzó y Carolina comió algo y pues era normal para esa familia acostarse a dormir en ese espacio del tiempo, porque pues Nilsson llegaba de su lugar de trabajo, entonces era normal acostarse a dormir. Dice Nilsson que más o menos sobre las dos y media, tres de la tarde, se despierta él de primera, se levanta y le causa curiosidad ver que la niña todavía seguía tapada tal cual como la habían dejado, porque la niña cuando... Eh, se golpeó contra la pared, ella quedó ahí como a un ladito de la cama y Nilsson pues creyó que probablemente ya le iba a coger el sueño y la tapó con una cobija. Cuando él se levanta observa que que la niña Sarita todavía estaba eh, de la misma forma en que la había dejado. Él dice que fue, la tocó así por el lado del cuello y la niña estaba totalmente helada, o sea, la niña ya estaba sin vida. Ya para ese entonces llevaría casi unas tres horas de la niña haber fallecido probablemente a causa de un golpe que pues desafortunadamente había sufrido entonces ahí es cuando él recuerda todo el sufrimiento que había tenido lo que había tenido que vivir para poder recuperar los niños que tenía y él es el que dice que se le ocurre la famosa idea de de ese digamos de deshacerse en el cuerpo de la niña entonces había una cobija en muchos lugares y en los informes estaba una cobija azul con un logo de Avianca en una, en una punta, la envuelve la ahí, de mutuo acuerdo con Carolina, la empacan en una lona, eh, Carolina iba a salir también a ver a dónde iba a dejar el cuerpo, pero pues él dice que él vaya y hace eso. ¿Y qué hizo? Él dice que corrió su, su, su costal, se lo llevó porque era una lona, dice que era una lona blanca, se fue muy cerca, como a unas 15 cuadras, es, pasa el río Tunjelito río bastante caudaloso en ese sector, ya está casi... Pronto a acercarse con el, con el río Bogotá, entonces él en ese momento lleva mucho caudal, llega hasta una de las orillas, eh, baja ahí, se cerciora que nadie lo esté viendo, mismo lo decía, yo miraba para todo lado, nadie me vio, eh, solamente metí como mi pierna izquierda dentro del río y solté el costal. Y él nos narraba, como uno nos explicaba en ese momento, cómo él se quedó esperando a que él se fuera, digamos, transportando por el agua, bueno, lo que iba metido entre ese costal, se fuera transportando por el agua y se fue hundiendo, se fue hundiendo, y ya, cuando no la vio más, él se sale de ahí y se va. Ya entonces después empieza como a ver cómo se iba a poder deshacer como de Carolina y demás. Ahí es cuando viene la otra parte de la historia, que él sale y cuando Carolina sale de la casa, la lleva a trabajar al sector de abastos, más conocido la Puerta 7. Y allá es cuando empieza ya a ejercer el trabajo de la producción. Que muchas, y tenemos un par de declaraciones donde decía que eh, Nilsson fungía como la responsabilidad, como el proxeneta, que iba y la visitaba día de por medio y le recolectaba el producido que ella había logrado recolectar. O sea que ella se podía quedar con él y su familia siempre y cuando le pagara producto de vender su cuerpo. Eh, no, habían hay una entrevista que se toma y en esa entrevista dice que ellos habían hecho era un pacto como de silencio que él iba a estar como protegiendo y le iba a estar guardando como ese secreto de que la niña de que Sara Sofía había fallecido y a cambio de ese secreto ella tenía que irse a trabajar allá como en la prostitución y tenía que eh, y él le había conseguido un paga diario él ya ya no vivía con él. Desde el momento en que la niña fallece, al día siguiente automáticamente la saca, con la excusa de que la dueña de la casa se había se percatado de que en el primer piso que le había arrendado para él solamente era para cuatro personas, no para cinco. Entonces él la saca y, va y le consigue un paga diario cerca a Abastos y ahí es en esa zona donde le consigue los contactos y la pone a trabajar en producción. ¿Y cómo es que esto sale a la luz pública? Esto sale porque empieza eh, una búsqueda incansable por parte de la tía de Sara Sofía, la señora Xiomara. Eh, una señora eh, que la cual pues también tenía, estaba cumpliendo como la responsable legal de la niña. Va, vamos ahí, después pasamos un poco lo de la historia de lo que le pasó a Nilsson, que tenía unos hijos y que también. Su esposa lo dejó y le dejó los niños, porque estas son historias que suceden tanto en nuestro país y son tan, como tan comunes en algunos casos y uno dice eh, que es absolutamente increíble. Vamos a lo de Xiomara. ¿Quién era Xiomara, la hermana de Carolina, o sea, la tía de Sara Sofía? ¿Por qué ella tenía a Sara Sofía bajo su cuidado? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno. Eh, la tía de Sara Sofía, la señora Xiomara, una persona que tiene pues, su hogar constituido, una familia construida, eh, que vivía obviamente una persona muy independiente para sus cosas, eh, era la responsable legal de Sara Sofía, porque desafortunadamente Carolina no tenía como el compromiso de mamá hacia la niña. Y entonces, en un acto de responsabilidad, de Xiomara, ella toma la determinación de algún día ir y por lo menos tener como esa custodia de la, de la niña, pues para ella hacerse responsable, como con el fin de tener como el control de ella y no dejarla por ahí como a la deriva de, de su hermana. Es tanto así que ella venía desde que nació, estaba responsable de la niña y llegó el día 15 de septiembre del 2020 y Carolina le dice, hermanas es que tengo una cita médica y se va. Y nunca más vuelve a aparecer. Ni, se, fue. se fue de la casa. Dejó a su hija. Dejó a su hija abandonada. Pues ni tan abandonada porque tenía a una tía Siomara que era así. Exacto. Y que hacía esas veces de, de mamá. Entonces ella era la responsable de eso. Pero a principios del 2021, en enero, aparece nuevamente. En un par de llamadas a Cecilia, a Xiomara, a, a su hermana, que por favor se si le permitía ver a a la niña, a lo cual pues ella dice que si es para verla, no hay ningún inconveniente, la llamó, incluso fue un par de veces a visitarla, pero el 8 de enero creemos nosotros que Carolina hace un primer intento de llevarse a la niña. Porque Carolina empieza, si bien no hay algo demostrado eh, científicamente de que pronto ella tenga alguna disminución o algo mentalmente que de pronto le impida eh, ser responsable de su hija, eh, sí se creía que ella tenía como ciertas inconsistencias en sus, sus pensamientos. ¿Consumía el, drogas ella? Sí, ella consumía, ¿no? Teníamos establecido que era, pero ella sí era consumidora de, 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 de estupefacientes. Entonces, eh, en, esa, en ese 8 de enero, ella va a la casa, y ve nuevamente físicamente a su hija. Y le dice a la hermana Xiomara que por favor le permita sacarla a un parque. Pero para ese entonces estaba eh, unos familiares, unos niñitos ahí, y le dice, listo, perfecto, ve al parque, pero aproveche y lleva a los demás niños. Entonces ya fue cuestión de dos horas, no se demoró mucho, y la regresa nuevamente a, a la casa. Como Esto, para ganarse la confianza. Eso le permite dos cosas. Primero, pues ganarse la confianza y segundo, pues ver de que pues, su niña estaba bien. Luego hace un segundo intento, es el 14 de enero del 2021, cuando nuevamente se acerca Carolina a la casa de su hermana Xiomara y le solicita que por favor le deje llevar la niña nuevamente al parque. Pero esta vez, con, digamos, con la, la fortuna de que no, no estaba... Ya nadie más que la acompañara y no le pueden hacer como ese acompañamiento. Entonces le permiten, en un acto de confianza, que salga eh, mamá e hija, pero ya nunca más regresa. Es más, nunca, ya fue muy poca las comunicaciones que logró establecer Xiomara si con su hermana Carolina para que le informara en dónde tenía la niña, para que se la pasara, para que se la dejara ver. Ya le contestó un par de veces y le decía que ella estaba trabajando, que si seguía contestando el teléfono le iban a regañar. Cuando le preguntaban por la niña, ella sencillamente decía que había una señora que la estaba cuidando. Y ya. Entonces, pues, como que empieza a sentir ese sinsabor eh, la señora Xiomara y empieza a hacer algunas labores de búsqueda. Las primeras que ella inicia, como a preguntar por redes sociales, a ver quién había visto a la niña, quién de pronto tenía conocimiento de algo. Pero, pues, hasta el momento era muy complejo porque, como prácticamente eh, sale de la casa de Xiomara y se va a vivir durante aproximadamente un espacio de 14 días a la casa de de Nilsson, pues entonces ahí nadie la veía, nadie la tenía así como muy, muy en particular. Ya tuvimos que entrar bien en la investigación para que dijeran, ah, sí, ella vivía acá con cuatro niños, eh, él vivía con este señor, todo ese tipo de cosas. Y ahí comenzó a saberse un poco más de lo que, sí. a salir a la luz pública este caso, ¿cierto? Realmente este caso sale a la luz pública eh, ya después de haber pasado un cierto tiempo de, de que probablemente pudo haber fallecido la niña, y sale a mediados del mes de febrero, porque la búsqueda a través de redes sociales por parte de la tía, de Sarita, de la señora Xiomara, inicia eh, cada vez tiene más fuerza causaba mucha curiosidad, pues ver que una niña tan pequeña con unas características tan bonitas físicas, pues llamaba la atención. Entonces muchas personas empiezan a unirse. Dentro de todas esas personas se une una persona a esa búsqueda, que es una señora que administraba una chaza de una venta de dulces en el sector de Abastos. ¿Qué es una chaza? Una chaza es el negocio de una cajita pequeña con algunos dulces que utilizan los vendedores ambulantes para poderse levantar su rebusque. Se puede y decir de cuéntanos de un poco sobre eso. Esa señora eh, observa en las redes sociales porque no solamente se publicaba eh, la fotografía de la niña, también se publicaba la fotografía de Carolina, la mamá. Se buscaban esas dos personas, decía la publicación. Entonces ella llama a esos sí. teléfonos y le dice, ¿usted quién es? Yo soy Xiomara, la, mamá de, la hermana de Carolina, perdón. Eh, estoy buscando a mi hermana y a mi sobrina. Le dice, yo no he visto a su sobrina, pero sí he visto a la mamá que hace poco llegó acá. Yo, yo trabajo acá eh, muy cerca de la puerta 7 de, de Abastos y se coloca en una cita. Ese mismo día de la llamada es la cita. Y ella le comenta que efectivamente la señora Carolina hacía un tiempo había llegado a, a esa zona que estaba trabajando como... Eh, trabajo de la prostitución como trabajadora sexual y que ella tenía como una especie de proxeneta que era un señor del cual ella no conocía el nombre pero pues que sabía que tenía cuatro niños porque en algunas ocasiones veía que venía con cuatro niños y que esa era la persona como que venía y la visitaba día por medio y le recogía como el producido de lo que le hiciera que fue como muy complejo casi como por espacio de quince días en la que igual veían a Carolina muy triste pero que no sabían el por qué y poco a poco le fueron tocando la, digamos como el corazón y en algún momento le preguntaron bueno una charla que se desató con otra compañera de trabajo y ella decía que tenía a su niño muy enfermo y entonces Carolina se había puesto a llorar y le manifestó que hacía poco ella había perdido eh, su hija y así empezó como esa charla y en esa charla para ese momento entonces ella manifiesta que ella tenía una niña muy bonita que casi tenía dos años y que la niña en una comida le había bronco aspirado y que había fallecido. Pero hasta el momento, eso era lo único que decía. Y cuando le preguntaban que quién era Nilsson, que si Nilsson era el papá de esa niña, ya decía que no, que él no era el papá de la niña, pero que Nilsson le tenía un secreto. Y que por eso ella tenía que trabajar y estar ahí, en esa zona. Y ahora pasemos a Nilsson. ¿Quién era Nilsson? Eh, el tema de que le dejaron sus hijos su exmujer. Cuéntanos un poco sobre eso y de esa relación. Bueno, Nilsson es un señor de 54 años, una persona ya madura con tres hijos y responsable legalmente de uno más, o sea, tenía cuatro hijos en ese momento. Eh, cuando lo abordamos, él nos manifiesta que él había sido una persona que había tenido su relación, que en algún momento por problemas de infidelidades y por cosas que había sufrido, digamos, con, con su esposa en el sector de Ciudad Bolívar, él había perdido ese hogar. Que después, por descuido de la mamá de esos niños, los niños se los había llevado a bienestar familiar, pero que él, en un acto de responsabilidad y ver de que ni la mamá ni los niños está, digamos, que, que compartían, entonces él decide iniciar los trámites correspondientes con bienestar familiar, a fin de poder eh, digamos, recuperar a sus menores. Fue así como le pusieron algunas condiciones de que él debería tener una casa estable, un lugar estable para vivir y tenía que tener un trabajo. Por eso él empieza, él tenía un par de familiares en abastos que también tenían como sus puestos de fruta. Entonces él le solicita trabajo y ellos le empiezan a ayudar para que vaya y empiece con el tema como el descargue de, de grandes cantidades de fruta, de clasificación de fruta, y así él fue empezando a ganarse algunos, algunos centavos, lo cual le permitió tener pues ya un arriendo estable. Y así empezó a recuperar hijo por hijo, como que cada vez le iban poniendo una condición y él le iba cumpliendo y así lo recuperó. Fue tanto, digamos, que él decía que su grado de responsabilidad, que también quiso eh, que le entregaran. La responsabilidad de su hijastro, es un niño que no era hijo de él, pero que tenía una condición especial de salud. Entonces, eh, también se lo entregaron y él era responsable de su niño. Él decía que de la mamá no recibía absolutamente nada, que pues estaban, digamos, como abandonados. Eso es lo que él nos manifestaba. Y que por eso, cuando Carolina, eh, en un principio, él manifiesta que él salió por ahí en el sector de Kennedy y en un parque vio a Carolina sentada sola sin ningún inconveniente, se le acercó, iniciar la conversación, le manifestó que por algunos problemas que le habían echado de la casa y que unas cosas ahí eh, no tenían dónde quedarse. Entonces él, pues, lo ve bien, una chica joven, eh, llevarla a la casa. Y le dice, bueno, pues yo le podría colaborar con la, una con, con la única condición es que yo trabajo en las noches, en abastos, pues de que usted se quede, responde, digamos, vigilando a mis hijos. Y eh, yo... No llego al desayuno, sino llego sobre más o menos 10, 11 de la mañana, pues que les dé de desayunar a mis hijos. Y ahí usted también puede comer y puede vivir. Entonces, de esa manera fue como la, digamos, como se conocieron ellos dos. Ya después, digamos que él sigue manifestando que eh, en un acto pues, de, de responsabilidad, pues eh, como cuatro o cinco días después, eh, dice ella que le había contado que ella tenía una niña y que le iba a, ir a visitar. Y se fue a visitarla. Y ya en las horas de la tarde fue cuando regresó con la niña. Y dijo que no, que si ella era la mamá, ella tenía que hacerse responsable de la niña. Y fue cuando empezó a convivir la Sarita en ese hogar. Él, él también resalta que desafortunadamente, desde el momento en que empezó como a llegar, la niña eh, dejó de comer. Ya no, ya digamos que ya no, no comía. Que llegó así, pues gordita y todo. En algún momento, el interrogatorio él también nos manifestó que la niña eh, tenía mucha diarrea, que se veía muy, digamos que ella casi ya no tenía ni ánimos para jugar con los hermanitos, bueno, con los hijos de Nilsson, que de vez en cuando le recibía una que otra cucharadita de una fruta que él hacía como una papilla de, de unas fruticas para darle a sus hijos, y que de vez en cuando a él le recibía algo, y si no, ella no recibía nada de comida. ¿Y por qué no alertó a las autoridades o algo así? Pues también él, como en el tema que de pronto lo fueran a vincular con algún tema de desnutrición o de pronto eh, de maltrato familiar o algo por el estilo, ahí es donde pues él manifiesta que había cometido ese tipo de errores, no haber informado con tiempo. Él decía, si yo hubiera informado con tiempo, pues nada de esto pasaría, no se habrían afectado mis hijos ni nada, pero pues desafortunadamente era una decisión que él había tomado. Y ahí uno comienza a preguntarse, en un principio cuando, cuando aparece eh, la noticia de que se había llevado a su hija y que hizo un primer intento, y después ahí fue donde comenzaron las especulaciones de será que vendió esta niña, pues era una niña absolutamente hermosa, creo que también salió una versión que le había vendido a alguien que iba en un carro rojo, pero me llama la atención de, de Nilsson. Cuando uno comienza a tratar de analizar qué pasó, eh, doctor Máximo, una persona que cuida a sus hijos de esa manera, que los recuperó, poco probable que él haya tenido que ver con la muerte directa de la niña, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, realmente eh, hay una ciencia que se llama la criminología, que es la que estudia el por qué la gente comete conductas desviadas o delitos, como los queramos llamar. Hay un instinto propio del ser humano y es a cuidar los hijos, que es un instinto normal de cualquier madre y además un instinto normal de cualquier padre. Y en toda la excelente investigación que hizo la policía encontramos que faltan piezas, faltan piezas de ese rompecabezas. Un caballero de 53 años, 50 y algo, que tiene otros hijos, ¿qué hacían esos hijos durante el día? ¿Los tenía estudiando? Eh, ¿Tenía otra persona que ayudaba? Esa historia todavía de pronto habría que profundizarla. Y lo que estás indicando es muy cierto. Si cuidaba otros niños, ¿por qué no tenía empatía, simpatía, sentido de protección con esta niña? Yo creo que es parte, digamos, de la historia que estamos tratando de reconstruir. El instinto materno de la madre, también, ¿cómo estaba funcionando? Eh, si había un problema con la niña, lo más fácil era devolverla a quien tenía la custodia, que era una tía, ¿por qué no la devolvió? ¿Qué pasó en esos 13 días? que hay, un, que hay un, Ahí está el core del asunto, ¿verdad? Pero yo creo que sí, eh, hay que analizar muchísimo este comportamiento porque de alguna manera todavía las versiones las tenemos que tener como hipótesis, porque de alguna manera faltan piezas en toda esta historia que para la criminalística, la criminología, para las ciencias forenses, me parece que. Eh, tienen mucho interés. Y miremos eso como análisis sin eh, tener mucho más. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué llevarse a su hija que estaba bien con su hermana y ya teniendo y sabiendo que eh, murió? ¿Por qué haberse la llevado? Claro, estamos ante un caso de filicidio, digamos técnicamente. Filicidio es. Filicidio es la muerte. Del hijo, cuando el padre, y la madre mata al hijo. En el mundo entero se han hecho estudios grandísimos de filicidio, eso ha ocurrido desde hace mucho tiempo en la historia, desde cuando eh, había familias con reyes que mataban al niño para que no estuviera en la línea de sucesión, cosas como esas. En el mundo moderno, hoy en día, sabemos que el filicidio sigue ocurriendo, en Colombia no es extraño. En el año 2017, el Instituto de Medicina Legal hizo una publicación interesante sobre filicidio, sobre la violencia entre familias, eh, padres, hijos, hermanos, eh, abuelos, que ocurre. Entonces, el fenómeno más frecuente es lo que llamamos el uxidio, la muerte de la esposa, y el que le sigue es el filicidio. Eh, hay otro que es cuando se matan entre hermanos, pero es más frecuente el filicidio y es muy frecuente tanto que en Colombia eh, el promedio de filidios de muertes tiene 10 años, o sea, muchos de los muertos son niños pequeñitos. Colombia registra actualmente entre 45 o 47 homicidios cada año en niños menores de 5 años, que es el caso que estamos acá tratando. Es una situación muy grave. Entonces, se trata de analizar por qué. Se han hecho estudios, no en Colombia, pero por ejemplo en Australia hay un estudio interesante donde hubo madres, y esa es otra cosa interesante. En términos generales, el perpetrador del filtro, estadísticamente hablando, la mayoría de las veces es el padre. Pero cuando hablamos de niños pequeñitos, 75% de las veces es la madre. Algunas han dicho porque yo quería que mi hijo estuviera más bien en el cielo, a que no estuviera aquí sufriendo conmigo, por ejemplo. Otras decían, no, es que yo lo quería proteger de mi pareja que lo quería maltratar. Otras simplemente, el niño o la niña se les había convertido, digámoslo, entre comillas, en un problema, porque de alguna manera ese niño pequeño, ese bebé, desplaza toda la atención y la madre queda sola eh, físicamente, pero también sola psicológicamente y socialmente. Esa madre que tiene un hijo de pronto no deseado, empieza un proceso de crianza, y puede ser una crianza en solitario, que es muy dura, es muy difícil, cuidar a un bebé es muy complicado. Eh, y llega el momento en que la madre casi que entra en un estado, digamos, entre comillas, de celos, y decide quitarle la vida al niño para tratar ella de recuperar esa atención. Podría ser otra situación que también se ve. En este caso estamos hablando de una madre que no tenía ese problema, ya ella había entregado la niña, ya la niña estaba en custodia de una tía, ¿Por qué ir a reclamarla y por qué luego desaparecer la niña? Tiene que haber todavía otras partes del rompecabezas que tenemos que buscarlo. La ciencia ha hecho muchos estudios, pero cada caso puede ser particular y es interesante lo que estamos viendo. ¿Cómo se hizo la investigación? Pero todavía no entendemos esto. Hay que, hay que profundizar un poco más. Posiblemente hubo un fenómeno de un accidente, se les murió, pero desaparecer el cuerpo luego de eso... Debe haber tenido una motivación adicional. Y también pudo haber sido de que quería volver a ser madre, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Qué pudo haber pasado ahí también? Pudo haber sido un intento de recuperar terreno, un, 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 con lo que llamamos en, comúnmente un cargo de conciencia. El instinto materno es un instinto muy fuerte. Sí. Eh, en los seres humanos, pero también en muchas especies, la madre por proteger a su hijo es capaz de matar. Pero la versión de que la niña entró en desnutrición, no la alimentaban, la madre era, digamos, un poco descuidada, de acuerdo a lo que ha recaudado la policía en su excelente investigación, pues nos habla, nos habla de otra circunstancia. No creo que fuera el deseo de recuperar el terreno perdido como madre. Más bien ocurrió algún otro, alguna otra circunstancia. Eh, no se descarta que quisieran un trato comercial para que ganara algún dinero con, con la venta de la niña, quizás pudo haber ocurrido. No vemos un instinto materno muy desarrollado en este caso. Debe haber alguna otra circunstancia que tenemos que seguir analizando. Se hablaba que también Carolina, la mamá había sido abandonada. Eh, esa es una versión. Claro, este es un ciclo que la sociedad está repitiendo desafortunadamente con frecuencia. Y, y el ciclo se repite y, y, y crece. Eh, hijos abandonados, maltratados, con dificultades de crianza, llegan a una edad reproductiva en la que no han adquirido ni la personalidad, ni la responsabilidad, ni los medios para tener un hijo y lo tienen. Entonces el problema va a ser más grande de generación en generación. Eso puede pasar también. Y quiero volver, porque antes de la entrevista estábamos hablando de algo. Y es que hubo un gran operativo para tratar de encontrar el cuerpo de la niña. Usted me hablaba de todo de qué manera eh, las aguas llegan hasta un lugar del río Bogotá y que hay unas mallas, cuéntenos un poco sobre eso eh, y qué pudo haber pasado ahí. Una vez se eh, inician las labores de investigativas para dar con el paradero de la niña, Saro Sofía, entonces eh, muchas digamos, entidades se nos unieron a esa búsqueda, porque no solamente era buscarla en la ciudad para tratar de desvirtuar o bueno, de, de ubicarla con vida, a lo cual, pues, para ese entonces, desde la dirección de la policía se tuvo a bien iniciar un operativo a nivel nacional para recibir todas las llamadas donde nos pudieran decir que habían visto una niña con las características físicas y morfológicas de Sara Sofía. Lo ¿Llamaban cual llamaban mucho. Bastante. Al principio, eh, en solo Bogotá habían como dos o tres personas encargadas de contestar las líneas, porque uno solo no daba abasto. Todo el tiempo estaban llamando a decir la vimos en tal lugar y automáticamente esa persona tenía que informar al cuadrante, a la policía que estuviera en ese sector para que fuera y de inmediato hiciera la verificación. Mientras unas personas desarrollaban esa clase de búsqueda, había otro, otro, otro equipo investigativo, el cual estaba apoyado de bomberos, defensa civil y pues con los, eh, la, la dirección de ponalzar de la Policía Nacional, la Policía de Rescate, como tal, en el terreno, trabajando desde lo último que se sabía de la niña y era el lugar señalado por Nilsson y en un principio también por Carolina, de donde habían eh, soltado, al, habían tirado el cuerpo al río. Desde ahí... Eh, específicamente dónde y fue, uh, llevó a los investigadores sí, sí. Hasta, hasta el mismo lugar. Sí, señor, correcto. Desde ahí entonces se, iniciaban durante, se iniciaron casi durante dos meses las labores de búsqueda eh, por todo el río. Eh, defensa civil por alzar con los equipos que tienen ellos a su alcance, eh, unas uñas, una, unas grullas que utilizaban, con perros también se hicieron las, las labores de búsqueda, eh, a veces eh, por las dos orillas del río, en una lancha la defensa civil, en la otra lancha la policía, todos con un mismo eh, objetivo, tratar de ubicar el cuerpo de la menor ahí. Eh, observábamos que pues en esa zona hay mucha basura, mucha contaminación y también animales muy grandes de carroña. Entonces, pues a veces se eh, perdía algo de esperanza porque creíamos de que si el cuerpo lo alcanzaban ellos, pues fácilmente lo podrían devorar. Pero desde la zona donde se indicó que habían dejado por última vez o habían abandonado el cuerpo de la niña, más o menos la carrera 85, eh, justo donde se, se entrelaza con el río Tunguelito, desde ahí se iniciaron las labores de búsqueda hasta Suacha. En el municipio de Soacha hay un sector específico de unas eh, rejillas donde no permite más el paso de basura y porque también hay una mata muy densa de una planta que acá pues, en, en, en la parte bueno, fluvial sí. se conoce como el buchón. Fue tanto, digamos, la búsqueda que se realizó tan minuciosa que, si mal no recuerdo, se encontraron tres cuerpos de personas eh, desafortunadamente ya sin vida en el río que incluso llegábamos y tocaba hacer la inspección técnica en ese momento, eh, porque habían llegado ya y habían trancado ahí contra la mata de Uchón. entonces Digamos que la búsqueda se realizó minuciosamente. A lo último eh, también se trajo una máquina, una, una draga, para poder como sacar si de pronto el, en el sedimento estuviese eh, involucrado, eh, eh, hubiera estado como, como atrapado el cuerpo del niño niña. Todo ese tipo de cosas se podían eh, utilizar. Eh, también eh, pues no, no traía mucho la investigación, pero incluso hasta personas que pueden llegar a tener alguna clase de conocimiento de cosas, digámoslo así, como el más allá, eh, vinieron y estuvieron ahí pendientes y donde ellos creían que de pronto se podría buscar y todo eso. Vemos que la idea era desvirtuar todas las hipótesis. Mientras eh, se recibía cualquier cantidad de llamadas y se iba directamente a, a la zona y se identificaba que ese no fuera sofía y habían casos donde efectivamente se, se parecía mucho. Para ese entonces estábamos en pleno auge de la migración de los ciudadanos venezolanos, entonces ellos venían con muchos niños con esas características, entonces era muy normal que nos llamaran para eso. Los demás adelantábamos las búsquedas ahí en terreno, pero pues desafortunadamente nunca la, nunca la encontramos así como en el lugar donde Nilsson indicó que la había dejado. Los dos fueron condenados, ¿cierto? Sí, señor, por desaparición forzada. 45 años, si no estoy mal. Sí, señor. ¿Desde esa época no han querido hablar, no han hablado, han tratado de hablar con ellos o ya no hay necesidad? Recién se, inicia, se, se dieron las capturas en muchas y las ocasiones y se trataron de de pronto, ya una vez que se hubieran capturados a ver si de pronto ellos, eh, pues como por la prisión ya de, de estar privados de la libertad, eh, quisieran dar alguna información. Con Nilsson se pudo, él en varias oportunidades eh, decía que pues, quería hablar, pero él volvió y comentaba exactamente lo mismo, eh, digamos lo que él había hecho, en alguna ocasión incluso con un permiso especial fuimos nuevamente hasta allá a la zona, volvió y hizo otra vez la ilustración con la señora Carolina, sino porque ella aprovechó como el fenómeno de que todo lo malo es el hombre, entonces como todo mundo decía que probablemente algo le había hecho y el responsable de eso era Nilsson. entonces ella se refugió como en esa, esa zona, aunque en esa zona de confort que ella pudo haber obtenido por eso. O sea, de que el culpable fue él, Sí, entonces, no ella. Exacto. Entonces ella guardaba silencio ante cualquier situación. Llegó un momento en el que ella decía que no, que ella no había hecho nada, que el que le había hecho todo era Nilsson. ¿Qué pasó con los hijos de Nilson? Quedaron a disposición del bienestar familiar. Una vez más. Una vez más. Otra de esas tragedias, doctor. Que se viven en Colombia constantemente, ¿cierto? Aquí se da un fenómeno en Colombia, lo he visto, no sé, en otros países, donde hay personas que prefieren vivir en la cárcel porque ahí tienen alguna estabilidad, entonces no tienen interés, anhelo de libertad, lo perdieron. Entonces, en el caso de la señora, puede que ella ya no le interese hablar, tiene solucionado su tema de alojamiento, alimentación, etcétera, en una prisión. Entonces, eh, Digamos que, que quiera hablar, que quiera contar algo adicional, que quiera revelar algo que tal vez falte por conocer, tiene ese límite. Y en el caso de Nilsson, como bien lo has escuchado, eh, sus hijos, aquí hay otra tragedia. Estoy seguro que él también puede tener hermanos, familia, no lo sabemos todavía, pero eh, ojalá que estas personas que están detenidas por el bien de, de, de la sociedad hablen hay que estudiar esto para que no se siga repitiendo porque no es el único caso en colombia ojalá ellos expliquen y cuenten más y sean más sinceros ya no tienen de pronto más que perder han perdido su libertad sus familias pero hay otro montón de niños en colombia que tenemos que cuidar y hay que llegar a, a, a seguir pendientes a ver si nos dan más información estudiar esos casos es valioso no solamente académicamente sino también por el tema de criminología criminalística etcétera es muy valioso mucha gente añoraría que esta muñequita apareciera en algún lugar. Uh, esa es como esa pieza que usted hablaba del rompecabezas y uno dice, ojalá pueda suceder porque eh, el estatus de ella es desaparecida, ¿cierto? Sí, sí. Y usted trabajó en medicina legal. Hay una manera... De que eventualmente, en caso de algo, se sepa algo? Usted me estaba hablando como un banco de ADN que se tiene aquí en Colombia. Bueno, eh, tenemos una muy grande experiencia en tema de desaparecidos. El Instituto de Medicina Legal tiene unas bases de datos, un sistema, eh, digamos, para búsqueda permanente de desaparecidos. Hay casos de desaparecidos, por ejemplo, de la época de Armero del 85 que se han encontrado vivos, se han reunificado familias. De manera que hemos aprendido que cuando un caso está desaparecido, siempre estará activo en esas bases de datos. Siempre estará activo de alguna manera el asunto. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, se toma una muestra de ADN a alguien por cualquier razón, eso entra a una base de datos y esa base de datos puede dar un match, por ejemplo, con la madre de, de la niña de Sara Sofía. Si hay un match, dicen: oiga, mire, este caso estaba por allá hacía años eh, re, registrado aquí en estas bases y de pronto puede haber esa oportunidad. Eh, también se hacen esfuerzos a, eh, para buscar desaparecidos a nivel internacional. No podemos descartar nunca ningún caso. Subintendente, y usted ha investigado muchos casos, ¿qué significó este caso para usted? Fue un reto muy grande de los retos más grandes que, que he tenido en, en mi corta experiencia en, en la institución. Cuando usted ve su foto, ¿qué piensa? Una niña muy bonita que quizás si estuviese con vida no nos estuviera acompañando, una niña pues ya casi de cinco años, empezando a explorar toda su niñez, con digamos se veía muy en algunos videos o algo se veía muy extrovertida. Sería muy bonito haber conocido un ser humano con esa, esas cualidades. Una anilla hermosa, una muñeca muy bonita. Solamente la foto cautivó a Colombia. Me encanta. Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias.